are the future, we're the ones they won't overlook. It's time to be the hero. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por asistir, por venir. Vamos a presentar unos libros, lo hago en nombre de la Fundación Cinemas Comics. Para mí son especiales, para todos son especiales, porque son los libros que vienen a recoger pues, todas aquellas personas que han sido invitadas al Salón del Cómic desde el año 2018 hasta el año 2022. Yo creo que todos conocen un poco la historia del Salón del Cómic, muchos son amigos los que están aquí, entonces ya conocen cuál ha sido la historia reciente de este evento, de Santa Cruz Cómic. Saben que antes pues, había un grupo de personas, estaban encabezadas, bueno, primero por Manolo Darias, que se encuentra aquí con nosotros y que luego va a presentar el libro Entrevistas, que también lo tenemos por aquí. No lo va a presentar, bueno, va a participar en esa presentación con Francisco Pomares del libro Entrevistas, y que luego tomó el testigo de ese salón del cómic que se empezó a hacer pues hace ya 21 ediciones. Con Patricio Ducha, también estaba por ahí Eduardo González en ese equipo, junto con Ángel Marrero, otro de las personas que tomaron el testigo de Manuel Darias, y que se encargaron de llevar este salón hasta el año 2006 aproximadamente, si no me equivoco, 2008, 2006, ¿no? Y 12 años después de un parón de 12 años, por varios motivos, entre ellos la crisis económica, también hubo motivos políticos de por medio que ahí ya no entendió muy bien qué fue lo que ocurrió, pero que también afectaron al devenir del salón. Y en el año 2018 se recupera, en este caso, pues ya a través o por medio de la Fundación Cinemas Comics y por un encargo del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que va a estar luego la inauguración que tenemos a las 7 de la tarde de la exposición de Benito Jacobiti en el TEA, a la que también, por supuesto, les invitamos a que asistan, ¿no? Es la última exposición, la última inauguración, mejor dicho, que hacemos después de las chorrocientas que llevamos haciendo desde hace un mes y medio en el marco del Salón del Cómic, que cada año pues, dura más y más y más tiempo. Una de las cosas pues, quizás más importantes de todos los eventos de este tipo son las personas que se van descubriendo con el paso de los años y que van colaborando. Uno siempre se acuerda de las personas de fuera, de las que vamos conociendo fuera del archipiélago. Tenemos por aquí a Emilio, a Juan Álvarez, a Juani también, por supuesto, que es indisociable de Juan, y creo que no me dejo a nadie más de fuera en el tintero. Pero sí que es cierto que hay un montón de perfiles que luego se van incorporando a lo que es la aventura del salón y que son amigos y amigas que van a estar con la tarde de hoy con nosotros, y me gustaría que también participaran en esta experiencia, que no sea únicamente contarles el rollo, porque ya más o menos me imagino que saben de qué trata el libro que sirve, pues quizá como reconocimiento a todos esos perfiles que de alguna manera han contribuido que el Salón del Cómic de Tenerife se siga realizando y sea el evento que es hoy día, con todos sus defectos y con todas sus virtudes, los defectos por parte nuestra y las virtudes siempre por parte de todas las personas que colaboran de manera externa, e ir conociendo su experiencia y que nos compartan todas aquellas cosas de las que quieran ir hablando. Ha sido una aventura, por resumirlo un poco, ¿no? El Salón del Cómic ha sido, no sé si decir que complicada, porque empezamos en 2018, un momento que además el mundo del cómic está de enhorabuena, en parte también un efecto contagio que se produce, porque yo creo que eso es innegable, que todos lo hemos visto, ¿no? Por todo el desarrollo de las películas, de todo ese universo cinematográfico que se genera en torno al mundo del cómic y que, por suerte, acaba haciendo que muchas personas se acerquen a otro tipo de lecturas y hagan crecer el mundo del cómic. Después nos encontramos con dos ediciones que van creciendo, con un obstáculo enorme en el año 2020, que es la pandemia, todos lo saben, ¿no? De la COVID-19, se para el mundo por completo. Y nosotros hicimos un gran esfuerzo por continuar ese salón
de manera virtual, que creo que fue una de las grandes cosas, o sea, dentro de todos los problemas que hubo, ¿no? Y de lo dificultosa que fue esa situación, nos permitió crecer y desarrollarnos como el salón que somos ahora. De hecho, se siguen desarrollando otro tipo de actividades que están vinculadas o que son heredadas de ese momento, que son todas las charlas virtuales, todas esas exposiciones virtuales que también continúan y toda esa actividad que se hace en línea y que también contribuye a que se conozca el Salón del Cómic de Tenerife fuera de las fronteras de Canarias. Además, se suma una situación muy particular. Esta es la primera vez que estamos en esta sala haciendo una charla, porque desde 2020 hasta ahora, 2024, llevamos 4 ediciones reinventando constantemente el salón. El salón nunca ha tenido desde entonces ni la misma sala donde celebrarse, ni el mismo espacio, ni el mismo sitio, e incluso el año que viene, no sé si decir que va a ser peor, porque ya nos inventaremos otra cosa, pero no sé si lo sacaremos a la calle o qué haremos, porque Santa Cruz de Tenerife, salvo lo que es el Museo Municipal, a no ser que nos den una mala noticia y nos digan que también va a entrar en reforma, va a tener prácticamente la totalidad de sus salas y sus espacios culturales cerrados durante un tiempo precisamente por acometer arreglos que vienen de atrás, ¿no? Que eran cosas que se tenían que ir haciendo y se han decidido, no sé con qué criterio, hacerlas todas a la vez. Va a estar cerrado, no sabemos si está abierta el Centro de Arte de Arrecoba, que es el espacio al que ha estado vinculado el Salón del Cómic desde su fundación prácticamente, desde su primera edición. Hasta esa edición, de incluso 2020-2021, algo pudimos ir haciendo por ahí, pero tuvimos que seguir reinventando el salón. Eso va a ser el futuro, pero los dos volúmenes que están aquí delante, que son los libros que nos ocupan ahora, son libros vinculados a lo que les decía, a todos los invitados que han pasado por parte del salón. Tenemos ilustradores, tenemos dibujantes, tenemos artistas de cómic y también, por supuesto, pues tenemos otros elementos que son importantes o que han sido decisivos, como teóricos del mundo del cómic que también han participado con nosotros y también cosplayer que han formado una parte importante. Mañana tenemos esa gala de premios del salón combinada al mismo tiempo con la entrega de premios y también personas que participan en la Artist Alley. Habrán visto que fuera ya tenemos montado todo el tinglado, es la primera vez que ocupamos la Plaza del Príncipe para llevar a cabo este tipo de actividades y bueno, es un auténtico, yo creo que va a ser, esto sí que va a ser uno de esos aciertos que ocurren casi que por casualidad, porque la Plaza del Príncipe es un punto por el que pasan miles de personas al día y es una forma de cumplir ese objetivo con el que también un poco se desarrolla el Salón del Cómic, a veces lo que les digo, con más aciertos, otras veces con menos, de intentar promocionar a los autores de Canarias en la medida de lo que están nuestras posibilidades, porque tenemos unos recursos limitados y muy vinculados también a los momentos económicos que se viven. Les decía, tenemos invitados dibujantes, tenemos teóricos, tenemos a un montón de personas aquí en la sala que han formado parte de ese momento y como tenemos por aquí un micrófono que va a estar rolando, lo va a estar pasando el compañero Leo, a mí me gustaría un poco meterles ahora en el fregado de que vayan compartiendo sus experiencias con nosotros. Son muchos años los que llevamos trabajando. Ustedes saben que yo soy profesor, así que si no quieren hablar, y como me conozco el nombre de prácticamente todos, los voy a llamar por su nombre y les voy a meter en el aprieto. Entonces, así que si alguien quiere tomar la palabra primero, pues la idea un poco es que tengamos ese momento de foro y que podamos hablar todos. Yo incluso les invitaría hasta que quien quiera hablar se sienta aquí, porque yo me siento un poco, les confieso que me siento un poco de... Iván Retama te ha dicho que sí, que se quiere sentar. Me siento un poco... Ven para acá. Un aplauso para Iván, por favor, que se ha animado. Porque uno se siente aquí, Iván, un poco desangelado, hablando solo. Ya viene, ahí viene. Bueno, de manera se me oye, ¿no? No, pero para que se te pueda grabar. Ah, vale. Lo que pasa es que Eric nos tiene que decir si está, cómo se lo tiene que enfocar para que se escuche bien. ¿Directo? ¿Es direccional? Ahí, ¿no? Iván, yo creo que a ti te conocí. Yo voy a hacer aquí de un poco así como de recordatorio. En el año 2018. ¿Yo te acuerdas? Sí, porque se montó un Artist Alley que fue un poco accidental. Fue un poco accidental el Artist Alley que se montó en aquel momento. No tiene nada que ver con este Artist Alley, era más pequeño. Sí que venían gente, me acuerdo que vino gente de Gran Canaria, como Sonia Fernández, que vino a participar. Ahora no me acuerdo, pero yo creo que nos conocemos antes del grupo, ¿no? Porque no, yo creo que no, yo me incorporé tarde. Creo que una de las cosas
que me molan, ¿no? Del salón y demás, es que en realidad toda la gente que está involucrada somos un grupo de amigos de previo, ¿no? Un grupo de dibujantes, Edu, Dani y muchos más, ¿no? Y al final, pues como que el salón ha ido creciendo, pero ese grupo siempre ha estado detrás y bueno, Lucas, por eso yo creo que nos conocemos del grupo. No, yo nunca estuve vinculado a ese grupo, no, yo me incorporé tiempo después, sí. Ah, yo fui apadrinado más tarde. Vale. Oye, te iba a hacer una pregunta, que estabas hablando de eso, de que iban a cerrar los espacios culturales y tal. ¿Y el Yeri Clavijo no estará para entonces, el próximo año? Bueno, yo adelanto que no trabajo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pero se va a abrir dentro de 3 años. Sí, ¿no? Dentro de 3 años, en principio, dentro de 3 años. Oh, estaría guay. Iván, ¿y qué te llevas de esta temporada? Aparte de Goyo, que fue el gran descubrimiento ¿Qué te llevas de este tiempo? No, Goyo, sobre todo. Goyo es el señor que cuelga los cuadros, un puretilla ahí que lleva todos los años y demás. Pero claro, como cuando Goyo ya tiene todo el trabajo hecho, y cuando yo, por ejemplo, expuesto y demás, pues termino yéndome con Goyo a beber cervezas por fuera del salón. Y prácticamente siempre que estamos en el salón, me lo paso con Goyo. Bueno, luego al final siempre nos juntamos todos los dibujantes ahí por fuera en la plaza y tal. Y yo creo que ese es el momento. O sea, me encanta el salón y demás, ¿no? Pero como dibujante y demás, el salón lo que crea también es ese momento después que nos obliga a juntarnos todos y pasar un ratito de cervezas y comentarnos y de proyectos y cómo estamos. Y nos obliga a todos a reunirnos, ¿no? Entonces, ¿con qué me quedo del salón? Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Muchísimos artistas invitados, expos, cómo está cuidado todo, cómo está trabajado y que me gusta ver cómo va creciendo, ¿no? Como que, bueno, ya se están haciendo con toda la ciudad y fuera también, ¿no? En el sur y todo, ¿eh? Municipios, en otras islas. La verdad es que está muy, muy, muy bien currado. Sí, de hecho ahora tenemos una exposición de Eduardo González en La Laguna, que estos días está apareciendo por redes sociales promocionándola. No, no conoces de nada, ¿no? Está en todos lados. Y tenemos exposiciones en Gran Canaria ahora mismo, la que está en el Palacio de Cartas de Eduardo Millares, recoge parte de algunas de las viñetas que se expusieron en las casas consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria, donde ya expusimos una vez a Juan Álvarez, y ahora hay una exposición dedicada a Néstor Dámaso del Pino, que es uno de los integrantes de la asociación Se nos fue el Baifo. Aquí tenemos varios integrantes, Irene y Eduardo creo que son dos de los que están incluidos en ella. Y que bueno, que eso es un poco la idea con la que surge el salón, ¿no? No solo de crear exposiciones en todas partes, sino también tender puentes con personas que trabajan en la misma dirección que nosotros, claro, en otras islas. Claro. Sí, abrirse más, incluso hacerlo un poquito más itinerante. Vale. Muy bien. Pues como esto es un poco formato de reunión de Alcohólicos Anónimos, le damos un aplauso a Iván y ya vamos al siguiente. Bueno, ¿quién se atreve? ¿Irene? Así vamos haciendo... Oye, un aplauso para Irene, ¿no? Que parece que tengo que pedirlo todo. Bueno, Irene, no sé si todos la conocen. Irene Morales, compartimos apellido, pero no somos familia, que yo lo sepa. Y ella, aparte de haber trabajado en otras ocasiones con nosotros dentro de la Fundación Cinemas Comics, también ha publicado con nosotros. Ella es viñetista, es ilustradora, y les recomiendo que la sigan en redes sociales porque ella, el otro día comentábamos, Irene, que en las redes sociales se ha aprovechado el formato que permiten los carruseles de imágenes de Instagram, por ejemplo, para utilizarlo como si fuera narración gráfica, ¿no? Como si fuera una especie de cómic online. Haces muchas otras cosas, te has especializado en eso y haces viñetas que son francamente divertidas, que van desde historias que te pasan en el tranvía, hasta lo que te ocurre en el gimnasio, hasta lo que te pasa con las situaciones que vives en tu barrio, ¿no? Que los barrios, como en todas partes de España, pero en Canarias son especialmente peculiares porque hay 4 o 5 personajes que siempre están identificados y se repiten en todas partes. Pues Irene, cuéntanos un poco de tu trayectoria. Creo que publicaste con nosotros en 2022, si no me equivoco, en 2023. 2022, efectivamente. 2022. Sí. Bueno, y cuéntanos un poquito de tu trayectoria, de tu experiencia como autora, que también aparece dentro de este libro y que formas parte de la historia del Salón del Cómic de Tenerife. Bueno, yo... Sí, el micro que me olvidé. Se oye bien, ¿verdad? Perfecto, vale. Pues nada, yo cuando empecé con las viñetas en Instagram no me esperaba para nada llevarlo al formato físico. Primero, porque contaba lo que me daba la gana. No tenía filtro. Y luego porque no cuidaba tampoco tanto el dibujo, era un dibujo muy libre, muy...
muy tosco, me daba igual completamente. Entonces, cuando Paco me propuso pues llevarlo a Libro, pues para mí fue una ilusión que es que no me lo esperaba. Y bueno, yo encantada, ese año fue increíble. Hice muchas amistades. Silvia, que no está aquí. Es decir, pasará, me dijo sí, que pasará, sí, pero pasará. Hoy no puede. Y bueno, ¿qué más decir? Hay otros proyectos que a veces se nos olvida, ¿no? Todas las cosas que se sacan desde la fundación, parte de eso también se recoge en este libro. Nos olvidamos porque son muchos, tenemos muchísima actividad. Y uno de ellos es Crónicas, ¿no? Una revista que nace, una colaboración entre La Habana, Bélgica, la Mansión Utrecht, y que está comandado pues, por Etienne Schroeder, ¿no? En este caso, un proyecto que creo que ahora está en barbecho, que se ha quedado huérfano, pero que tuvo muchísimas ediciones, y una de ellas, un número especial, salió en La Laguna. Tú eres una de las autoras que participa en ese libro. Y yo creo que, echándole un ojo, lo que más sorprende es que construyes una historia completamente distinta, ¿no? Dentro de lo que es tu registro, no diría habitual, porque tú trabajas muchos registros, pero sí el que más te conocemos, que es el de las redes sociales. Sí. A ver, una de las cosas que me ayudó para esa historia fue el número limitado de páginas, creo que eran 5. Y al acostumbrarme a solo, creo que eran 10 por aquel entonces, solo 10 viñetitas en Instagram, ese era el límite, el construir una historia tan limitada, pues hizo que tuviera un poquito más de soltura a construir todo lo que era la narrativa. Y bueno, para mí también fue otro reto porque estoy acostumbrada al dibujo cartoon, quería hacer algo diferente, algo más expresionista. Y bueno, con los consejos de Etienne y de Lisbeth, que estuvo encima de nosotros durante todo el proceso, pues salió algo que no me esperaba tampoco. Es decir, eso es lo que me gusta, de conocerme un poquito más con estos retos, estas oportunidades, y que vean que hago algo más que no sea humor gráfico. Así que, genial. Que cuentas otro tipo de historias. Hombre, yo creo que al final un poco los proyectos de la Fundación sirven para eso, ¿no? Para ver el carácter multidisciplinar que tienen los artistas y también la potencia creativa en diferentes registros, ¿no? Trabajando lo que dices tú. Tienes un estilo cartoon. Yo a Eduardo le comentaba un día que estábamos tomando algo que... Porque fue además de la noche a la mañana, ¿no? Que pegaste un salto cualitativo brutal, o sea, dentro de lo que eran las propias viñetas. No sé si Eduardo lo recuerda que se lo dije. Dije, madre mía, pero cómo ha mejorado de repente, porque era la línea mucho más clara, la forma de narrar mucho mejor, pero mucho más fluida. Y bueno, verte en otro registro pues siempre es de agradecer. No sé si quieres decir algo más antes de que pida el último aplauso. Gracias por invitarme. Bueno, pues un fuerte aplauso para ella también, por favor. Bueno, ahora hay dos opciones. O lo hacemos rollo boda, que arrugo un papel y lo tiro de espaldas y el que lo coja es el que sale, o alguien que quiera salir como... ¡Ah, Juan! Venga, vamos para allá. ¡Aplauso para Juan! Bueno, ¿qué quieres de mí? De ti quiero todo, Juan, siempre. Pero no siempre se puede. Empieza. Yo, Juan, no recuerdo cómo te conocimos. Creo que fue a través de la hermana de Paco, ¿verdad? ¿Es posible? Sí, de Pepa. De Pepa, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo ocurrió aquello. Bueno, yo... Adelante. Bienvenida. No, pues la coincidencia, ¿no?, de conocernos por las redes sociales, y a través de una prima resultó que Pepa y su hermano, Paco Pomares, resulta que tienen... son de familia de mi pueblo, de Murcia, en Mula, ¿no? Entonces, pues Paco no sabía nada de que yo era de Mula, y bueno, él conocía mi obra, ¿no? Publicaron El Jueves, Los Mendrugos y todo eso, y dice, pero bueno, ¿cómo que este tío es de Mula? Y entonces empezó ahí, ¿no? La trama. Empezamos a hablar, creo que fue durante la pandemia, ¿verdad? La mafia muleña se fue extendiendo por todo Tenerife, y desde entonces estoy así, ¿no? Fue después de la pandemia, ¿no? Quiero recordar, o antes. Yo creo que fue el año siguiente. El año siguiente, ¿verdad? En 2021. ¿Vale? Celebramos un salón, te hacemos exposiciones a ti, a más autores del jueves. ¿Recuerdas aquella exposición enorme, ¿no? Sí. Que se hizo en una de las laterales de la Recova. Sí. Tuvimos aquella mesa redonda también con un montón de autores de jueves. ¿Qué recuerdos te llevas de aquel primer salón? Porque antes habíamos hecho exposiciones contigo en la de Las Palmas de Gran Canaria, la habíamos hecho en las casas consistoriales. Sí, en las casas consistoriales se hizo la exposición de...
como Peces en la Red, ¿no? Que está Ricardo Esteban, y que luego estuvo aquí también, arriba en el Parque de Sanabria, ¿no? Cierto, es verdad. ¿Eh? Sí. La trajiste ya aquí y muy contento, la verdad, porque sobre todo para que la gente conozca un poco también cómo es un original, ¿no? A mí me interesaba mucho, o me interesa muchas veces, cómo se edita, qué calidad hay y muchas, a veces, el salto cualitativo que hay de un original a lo que se imprime, ¿no? Entonces yo quería que eso se viera y vosotros disteis la oportunidad de que eso fuera así, ¿no? Tanto en Gran Canaria como aquí. Además ha sido ilustrador de uno de los carteles del salón, de uno de los del año pasado, si no recuerdo mal. Has participado prácticamente en todo con nosotros después de la pandemia. ¿Y qué impresiones te llevas del salón? Porque a veces uno está viciado porque está siempre en el mismo círculo, está organizando, no se da cuenta de la dimensión que tiene esto, hasta que realmente empieza a rodar. Pero lo que más nos intriga siempre es conocer cómo se percibe el Salón del Cómic de Tenerife fuera, ¿no? De los autores que participan fuera de este entorno. No, a mí me parece un salón muy chulo, sobre todo porque es muy participativo y es, digamos, un salón al que la gente puede ir, ¿no? Donde no se paga una entrada por entrar, para entrar al salón. Uh-huh. No se hace en un espacio frío como pueda ser una institución ferial, ¿no? Que a mí me resulta tan frío eso, ¿no? Una institución, pero y que la ciudad recoge todo eso, ¿no? Uh-huh. Los distintos espacios, ¿no? Los museos, instituciones, se involucra la ciudad en esto. Y eso me gusta muchísimo, que sea así, ¿vale? Entonces yo creo que ese es el camino a seguir, ¿eh? Y es el que creo yo que debieran hacer ciudades así del tamaño de Santa Cruz o Murcia, ¿no? Que hacemos también un salón del manga muy potente. Pues de eso quería hablarte también, que este año hemos decidido en noviembre hacer actividades durante todo el mes de noviembre en la ciudad, ¿eh? En distintos centros e instituciones, desde centros de arte moderno y contemporáneo hasta biblioteca regional. Qué bueno. Y en la calle, ¿no? Están artes marciales, dibujar en directo. Wow. Y creo que la ciudad tiene que vivir eso. Hacerlo estanco, como que lo veo más frío, ¿no? Al fin y al cabo lo que perseguimos todos los autores, y yo creo que los editores también, es que la gente llegue al mayor número de gente posible lo que hacemos. Porque si no, mucha gente se ve obligada a un espacio específico, ¿no? Y ya no hay nada más, y la ciudad no vive eso, ¿no? Hombre, en un Barcelona o en un Madrid quizás esto es imposible, es muy difícil, ¿no? Y tiene que ser de esta forma. Pero en una ciudad mediana, ¿no? Donde hay plazas coquetas, espacios bonitos, ¿no? Históricos, yo creo que es lo ideal. Uh-huh. Así que enhorabuena. Juan, antes hablamos de Hoyo, que lo nombraba Iván Retamas, uno de los grandes fichajes que se lleva. ¿Qué fichajes te llevas de aquí? ¿Qué fichaje? De aquí, del Salón del Cómic de Tenerife. Los 11, los que estaría, uno que estaría en tu 11, tu 11 ideal. ¿En mi 11 ideal? Es una referencia futbolera. Bueno, tú serías el portero, no cabe duda. Pues no sé, yo sí. No sé yo. Pero, acabaríamos como... Claro, ¿no? Los demás son secundarios. ¿En qué puesto estarían, no? Acabaríamos como un España-Malta, pero si nosotros Malta. Pero con un portero hermoso. Muy bien. Pues nada, por mi parte, daros las gracias por haberme invitado otra vez. Por haber montado, que todavía no la he visto, ¿no? Pero bueno, estar junto a Max y Laura Pérez Bernetti para mí es un honor, ¿no? Que me he situado ahí también con ellos y un placer siempre que me animéis de esta forma. Pues gracias. Hoy un fuerte aplauso para Juan también, por favor. Muy amable. Yo tengo ganas de que salga Javi Nóbrega. Sí, venga, vamos para acá. Mira que yo también soy profesor. Muy buenas, Javi. Cuida aquí con los cables. Yo quiero aprovechar esta oportunidad que me dan las cámaras para felicitar a la peluquería de Lucas. Me parece que le ha hecho un corte espectacular. Fantástico, como siempre. Es que Javi es el peluquero, es lo que no quería contarle. Javi, podría pasarme un rato presentando, pero tú has dejado un gran legado dentro del Salón del Cómic de Tenerife. Que es que nosotros teníamos una estatua espantosa, que era la Wonder Chicha. Yo no sé si hay aquí alguien que haya ganado una Wonder Chicha y que la tenga, pero ahora está mejor. Dicen por aquí, para los que nos oyen en la charla grabada,
que está mejor, pero ahora tenemos, la hemos reinventado, además fue por necesidad porque se nos habían acabado las copias que teníamos de la Wonder Chicha. Teníamos varias copias que habíamos heredado, ¿no? De las que nos habían dejado en el Ayuntamiento de Santa Rosa de Tenerife. Una estatua que también una... Yo creo, Emilio, tú tienes una, ¿no? Bueno, tienes ya una que no se va a fabricar nunca más, así que a lo mejor en otros unos años la puedes vender. Algún museo de los horrores o alguna cosa así quizás. Una estatua que la historia viene porque en la primera edición del Salón no teníamos premio y José Carlos Hacha, que estará esta tarde también, es consejero de Cultura, en aquel momento era concejal de Cultura del Ayuntamiento, nos propuso aquella estatua espantosa, de bronce, además las primeras pesaban un montón, pintada, que la pintamos como una Wonder Woman y las empezamos a repartir y se quedó como tradición. Bueno, iba a contar una tetuda con Paco y esa estatua, pero no la voy a contar porque no está aquí. La contaré en un momento que esté delante porque es feo, ¿no? Pero alguna vez nos hemos ruborizado al sacar esa figura y dársela a alguien que no la conocía. Y por casualidad, en el cartel del año 2021, si no me equivoco, Javi hizo... El cartel es una estantería. Tú habías dicho siempre que era como de una persona aficionada al Salón y entre todos los cachivaches, que todos los afiches que había en aquella estantería, uno era la figura que nosotros habíamos escogido como trofeo del Salón convertida en un Funko Pop, con la, saben que es la estatua de la fecundidad que se encuentra en el Parque García Sanabria, con la particularidad que le habías puesto una de las palomas en la cabeza, porque esa estatua siempre tiene una paloma, yo creo que es un loro, yo porque como lo vi verde... Va con la estatua. Va con la estatua, ¿no? Va de serie. Y como en aquel momento nos vimos en la tesitura de que teníamos que hacer una nueva hornada de estatuas, dijimos... Hostia, pues que a veces las cosas ocurren por casualidad, vamos a... Llegó en el momento adecuado. En el momento oportuno, y menos mal. Y en ese momento lo que hicimos fue encargárselo a Natanael Pérez, si no me equivoco, creo que es el apellido. Natanael Pérez, ¿verdad? El chico que trabaja en el cine, Pérez, ¿verdad? Creo que sí. Hacer el molde y convertirlo en una figura real. Así que creo que, hombre, que eso es uno de los grandes aportes. Además, un legado ya... Para mí fue eterno para el Salón. Una doble alegría, la primera que me llamaran para ser cartelista del Salón, que uno que de vez en cuando mete las narices en estas cositas, pues cuando te llama siempre es una alegría participar. Y se me ocurrió que me iba a dar el gustazo de poner todos mis títulos de cómic queridos o los que me han hecho querer al cómic durante toda mi vida. Y por eso es que se me ocurrió pues la estantería con todos los lomos de los libros. Y como aquello quedaba como muy regular, pues bueno, por medio le ponemos fotos, le ponemos funcos, le ponemos... Y entre todas esas estatuas pues apareció nuestra querida estatua de la fecundidad del parque, pero en esta versión. Ya el hacer el cómic fue un placer para mí, el hacer el cartel, perdón, pero ya que del cartel surgiera el premio del Salón, pues fue una doble alegría, ¿no? Y además ver a tantos autores tan admirados por uno, con mi diseño en su estatua y tan felices, ¿no? Pues es como seguir ahí. Me gusta un montón verlo, la verdad. De hecho, estamos haciendo que está Hortensia Ayala por ahí, que es guía turística, que la va a hacer este sábado a las 3:30, una visita guiada por el Parque García Sanabria, que termina en la sala de arte del Parque García Sanabria, donde también tenemos exposiciones. Y en ese momento Eduardo Serradilla y Patricio Ducha van a coger el testigo y hacer una visita guiada por por las exposiciones de Batman y Superman. Y el cartel que hemos puesto para promocionar esa ruta pues tiene a la fecundidad transformada en Funko con un Spiderman encima, ¿no? El cartel que fue el cartel principal del año pasado del Salón, pero sí, con esa estatua transformada, ¿no? Se llama La Ruta Más Friki y cualquiera que pueda participar, quedan poquitas plazas, vamos a hacer algún regalo. Esa postal se va a regalar entre las cosas que van a estar en esa visita guiada. Y bueno, es una... Esa semana recibía de diferentes fuentes, Paco, una de ellas, por fotografías de la estatua con la paloma justo en el mismo lugar. Y me decía, es verdad, siempre tiene una paloma ahí. Es un lugar preferido para las palomas, no sé. Javi, aparte de eso, ¿qué recuerdos te llevas del Salón del Cómic? Tú que eres, uno, por supuesto, uno de los autores que está en el primer volumen de los invitados del Salón. Bueno, recuerdos, sobre todo, yo he venido esta tarde aquí a ver amigos, que los recuerdos son personas, y personas a las que admiro y aprecio por partes iguales. Y después momentos... Para mí muy impresionante desde el Salón, pues haber tenido la oportunidad de conocer a Carlos Pacheco, por ejemplo, y haberlo obligado a dibujar una pitufina. Tienes una fotografía del momento además, ¿no? Tengo una fotografía y tengo el dibujo original. Y bueno, eran oportunidades que para mí hacía unos años
era difícil pensar que uno pudiera encontrarse aquí con, no sé, la gente que yo más admiraba, con Salva la Roca, con Pacheco. No sé. Pero cuéntalo de la Pitufina. Es que llegamos, hicimos cola, cogimos un número y llegamos los últimos de esa jornada, pon que acabara a las 7 de la tarde. Y estaba Pacheco ya el hombre cansado de todo el tirón. Y llegamos a darle la lata, yo y mi mujer, llegamos a darle la lata para que nos hiciera un dibujo. Y nos dijo, bueno, yo bueno, lo voy a dejar ya, pero les doy el primer número para mañana, mañana empiezo con ustedes. Y le dijimos, tú por la mañana pintas igual de bien. ¿Seguro? Y entonces ya se picó. Hombre, por supuesto, y tal, dijimos, y si te ponemos algo fuera de tu zona de confort, por ejemplo, una Pitufina, se nos ocurrió. Bueno, pues al día siguiente con esa risa, nos pusimos en la cola y estaba Carlos con su teléfono móvil, su imagen de la Pitufina y su rotulador preparado para dibujarnos una Pitufina al estilo de Pacheco. Fue un momentazo, la verdad, y lo guardo con mucho cariño. Esa cercanía a los autores, que quizás en otros salones es bastante más complicada, aquí en el Salón de Tenerife tenemos esa oportunidad, como es todo una escala un poquito más reducida, pues de tener la suerte de hablar con la gente que admiramos. Muy bien, pues Javi, ¿algo más que quieras añadir antes de darte el aplauso? Saber cuánto te cobra el de la peluquería. Pero si eres tú el peluquero. En realidad voy a que me hagan cortes a gente que está aprendiendo. Eso se lo explica todo. Como práctica, ¿no? Exactamente. Oye, un aplauso para Javi, por favor. Francisco, usted, no sé si se quiere venir. Venga para acá, hombre. Que la timidez se cura saliendo aquí a hablar un rato. Un aplauso para Francisco Medina, por favor. El pionero. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Yo le iba a hacer una presentación breve, Francisco. Wow. Usted ha dibujado en un montón de periódicos de Canarias. En todos los de Tenerife. Vamos a acercarnos el micro, porfa. En todos los de Tenerife. La Tarde, El Día, Diario de Aviso, La Gaceta de Canarias, Ancina. Ancina es una revista que sacaba el Cabildo en un programa de mayores, ¿no? Que era el programa Ancina. Exactamente, como soy mayor. Yo estoy jubilado ya no dibujo, ¿eh? Así que no me pidan ningún dibujo porque no lo hago. De hecho, yo le pedí un dibujo una vez, sí. Y me hizo un recortable que me lo envió además por correo. Okay. Me recortó un dibujo antiguo y me lo... Trasicolage. Bueno, usted entre otras cosas, Francisco, usted siempre, aparte de autodenominarse el pionero del cómic en Canarias, una de las cosas que siempre ha comentado usted es que inventó el trasicolage. ¿Qué es el trasicolage? ¿Se oye bien el micro? ¿Lo acercamos un poco más? Como decía, ¿me se oye? ¿Qué es el trasicolage? El trasicolage es, se dibujaban las figuras en diferentes cartulinas de colores, ¿no? Y el guión en cartulinas blancas. Y entonces se montaba todo en una cartulina azul o negra. Y sacaba una viñeta de ahí, y entonces se llamaba trasicolage. Eso lo inventé yo en el año 75. Y además, usted también fue uno de los primeros que empezó a hacer exposiciones de cómics en Canarias. Sí, yo hice en el Puerto de la Cruz la primera de España, en el año 1975. Eso me pasó a mí porque fui a Barcelona, al Salón del Cómic, y hablé con Santa María, que era el director. Le dije, mire, ustedes están atrasados conmigo. Porque ustedes han empezado en el año 81. Ustedes imagínense la situación, ¿eh? En el Salón de Barcelona en el año 81, y yo empecé en el año 75. Ahora, si ustedes consideran que las Islas Canarias no es España, entonces me quedan. Y dicen, no, usted está equivocado. Los canales somos los primeros, yo ya me imagino. Yo soy muy patriota. Además que yo me lo imagino a usted, Francisco, diciéndolo con el mismo desparpajo que lo cuenta aquí. Sí, sí. Y mi mujer al lado me decía, cállate ya. Porque aquí no tienes nada que hacer. La batalla está perdida, ¿no? Yo con el amigo Daria en el año 74, en las páginas de la Tarde. Diría en el 73. Bueno, en el 73 hicimos una presentación. Y después comencé a dibujar la viñeta que se llamaba Las Tiras de Medina. Eso yo. Y después pasé al Día. Entonces yo fui al Día y le presenté allí unos dibujos. Salcedo, que era el director, que era muy agudo, él dice, usted se pone a trabajar la semana que entra. Y me decía, mira, métele caña a los políticos. Y yo como era, sabía lo que había en aquellos tiempos, que había una censura tremenda, ¿no? Y yo me voy a meter un lío con esto. Y así, señor Salcedo, yo le hago unos dibujitos contra los políticos. Nunca los hice. Pero no me dijo nada. Y estuve trabajando 3 años.
Algunas veces salen las viñetas en el diario Avis, digo, en el día, o un periódico deportivo que se llama Jornada Deportiva. Jornada Deportiva, cierto. Ajá. Francisco, usted ha estado vinculado al Salón del Cómic en la nueva etapa y también en la anterior, porque yo creo recordar que no está ahora aquí con nosotros, pues está, fue a buscar a Max, ¿no? Precisamente al aeropuerto, si no me confundo. Ajá. Patricia Duchar nos contaba que, bueno, también Eduardo me lo contaba, que la pared de la Recova, una ocasión, la empapelaron. La Recova es una sala con techos que son, puede ser, tres veces el que tenemos aquí, y que la habían empapelado desde abajo hasta arriba del todo, sí, con sus dibujos. En el año 2000. Año que también estaba Serpiñol aquí, si no me equivoco, ¿no? También vino Serpiñol ese año. Sí, precisamente tengo un dibujo de Serpiñol guardado como rompaño. Y también ha participado en esta nueva etapa. ¿Qué se lleva usted, Francisco, del Salón del Cómic de Tenerife? El Salón del Cómic me ha impresionado un montón, porque yo he estado en varios sitios, ¿no? He estado en el Salón del Cómic de Barcelona, he estado en Londres, he estado en París, he estado en Bruselas. Siempre al Salón del Cómic. Yo cada vez que voy de viaje digo, hay que ir al Salón del Cómic o al Museo del Cómic. Además, Francisco, si me permite, yo la primera vez que le vi a usted fue en una foto en el Salón del Cómic de Bruselas. En una foto junto al cohete de Tintín. Exacto. Que fue lo primero que nos llegó por carta a la fundación y fue la primera noticia que y tuvimos claro, de usted. Como Omar era aficionada, le voy a mandar a Tintín para que me admita. Le metí una trampa, ¿eh? Muy bien. Y yo cuando vi el primer salón de ustedes, me quedé asombrado porque yo no sabía que es tremendo. Se lo dije a mi mujer y a mi hija, y le dije, vámonos para Santa Cruz, que hay que ver esto, es una maravilla. Bueno, pues nada, pues Francisco, muchísimas gracias. Me alegro que forme parte también usted de la historia del salón, que sea una de las... Por supuesto. No le ponemos el primero, por ser el pionero, porque va por orden alfabético, pero búsquese por Medina, por la M. Yo soy de los últimos. Oye, un fuerte aplauso también para Francisco, por favor. Nos quedan dos autores, creo que por salir. Uno tiene la cabeza baja, que creo que está como tímido, y Eduardo Padrino, que si quieres venirte aquí un momentito y hablar, muy rápido, participar en esta reunión un poco marciana que hemos montado en un momentito. Pues muy bien, un fuerte aplauso para Eduardo también. Eduardo, eres diseñador gráfico, eres también dibujante de cómics, has dibujado cómics para el Parlamento de Canarias, has dibujado en asociaciones de diferentes colectivos, también has hecho cómics, de hecho te conocemos por esa faceta tuya, te conocimos en ese momento y luego ya nos hicimos amigos, ¿no? Te puedo pintar la casa también. Tipo de chapuza. Bueno, cuéntanos un poco, creo que te conocemos a raíz de un cómic que haces con una asociación LGTBI, que es la que luego, pues una de las que forman parte, ¿no?, de algunas de las exposiciones que hemos planteado durante el Salón del Cómic. Trabajas también, lo que decía, para el Parlamento de Canarias, haciendo una historia de unas 40 páginas aproximadamente, si no recuerdo mal, y bueno, has estado siempre de alguna manera presente, ¿no?, en todas las ediciones que se han hecho después del Salón del Cómic de Tenerife, como autor, como visitante, pues un poco pues continuar esa línea, ¿no?, que nos cuentes pues qué recuerdos pues puedes tener de los primeros contactos y después los recuerdos que te lleves de estos años trabajando juntos. Sí, bueno, la primera vez que contacté contigo fue por el cómic de la asociación LGBTI Algarabía, que ya no existe. Fue un cómic muy pequeñito en el que contaba el proceso de una persona que quería transitar de género, y a raíz de ahí pues nada, salí por la tele por primera vez y fue como un poco locura todo. Y luego más tarde sí que llegó el Parlamento de Canarias y nos ofreció hacer un cómic sobre el Parlamento de Canarias y vivirlo un poco desde dentro a través de un thriller o algo así. Y bueno, fue muy divertido y bueno, siento que aquí todos se conocen como mucho, pero yo mi aportación ha sido como muy pequeñita, pero viendo crecer este salón que la verdad que da gusto ver cómo cada año va más y brindan lugar a todos los autores, y eso es muy importante. ¿Alguna cosa más que quieras contarnos de tu paso por esto? Estás en el libro, además merecido que estés en el libro porque has participado muchísimo con nosotros. ¿Pero alguna cosa más que quieras contar? Bueno, que me encantaría que esto siguiera creciendo, como bien he dicho, y que nada, que es un placer que me hayas invitado y nada, un placer conocerlos a todos. ¿Vale? Un fuertísimo aplauso también. Gracias.
Emilio. Ay, no lo veía venir. Hombre. Ya se creía que no. Hay una condición. ¿Cuál es? Haré la entrevista de pie. Por una vez quiero ser más alto que tú. Bueno. Emilio, cuéntanos. Pues, a ver. No recuerdo, te tengo que confesar que no recuerdo cómo entramos en contacto por primera vez. Creo que fue que te contactamos directamente y aparecimos una mañana por allí, pero sin mediadores, ¿no? Sí, pero esto fue una vez que me dijiste, te invitaremos y tal y cual, pero después vino el COVID. Es cierto, fue en 2019, claro. Entonces, con el COVID, pues me hicisteis una entrevista por, digamos, videoconferencia, etcétera, etcétera. Y entonces me dijiste, bueno, digamos, pues haremos otro. Y yo allí os hablé de algo otra vez, etcétera, etcétera. Entonces, la siguiente vez que os presentasteis, vinisteis a invitarme a mí, pero creo que lo que buscabais era invitar a Daroa Trave y a Rosa Colina. Y a mí me hicisteis salir de intermediario. Tú eras el daño colateral. Eso no tenía nada, pero yo soy bueno de corazón y dije, ah, sí. Y además, Daroa y Rosa son un encanto, las quiero muchísimo. Y evidentemente, ¿te acuerdas que montamos un número de decirle sí ya? O sea, de ir al vídeo como sí, ahora sí me acuerdo. O sea, se grabó directo esto, en el salón del... Ponlos en contexto, no me acordaba de eso, sí, sí, es verdad. El salón del cómic de Barcelona. En el salón del cómic de Barcelona, entonces hicimos el paripé porque ellas no sabían nada y hice yo el paripé de ir a decirles, oye, ¿y qué os parecería ir al salón del cómic de Santa Cruz y tal y cual? Y ellas, ¡sí! ¡Sí! Y allí todos abrazándonos y tal, y ellos grabando el vídeo en la historia. No me acordaba de eso, es cierto. Estoy enfadado, Emilio, porque no nos has traído a nadie en esta ocasión. Siempre te traemos como el vehículo para traer a alguien. Pero bueno, de alguna manera indirectamente os he traído a Juan. ¿Indirectamente? Es una de las cosas. Pero a Juan no lo invitamos, Juan vino solo. A tu representante. Mira, esa es una de las cosas buenas que tuve cuando vine en el siguiente, en el año 2022, es tener la oportunidad de tener largas conversaciones con Juan, porque nos habíamos conocido, seguían la distancia, sabíamos que existíamos el uno y el otro y tal, pero allí en una cena, en la cena aquella que tuvimos, joder, nos convertimos casi en pareja, ¿no? Juan y mira, a ver. Con permiso, ¿eh? Con permiso de Juan. Juan y mediante. Entonces, eso, la verdad es que vuestro salón es muy amigable, a mí me parece muy entrañable, y que en cierta manera me recuerda un poco a Angoulême. Gratis y hablando en castellano, o sea, es decir, vosotros no cobráis y habláis en castellano y habláis en castellano, pero ya lo que os falta es empezar a ponerle a las calles nombre de vuestros autores, sí, como el de Francisco Medina, por ejemplo. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, dice Francisco Medina. Bueno, estamos en camino de no sé si se puede decir ya o no, de que igual a Manuel Darias hacerle un homenaje en ese sentido. Bueno, ese es otro. Y Manuel Darias, ¿no? Otra vez. Este otra vez. Lleva mil batallas hechas, por favor. Y nos ha dado muchos premios, yo lo quiero mucho. Eso es cierto. Pues, Emilio, muchísimas gracias. Yo creo que esto es una de las cosas, antes de que te demos el aplauso y te sientes, que esto es una de las cosas buenas de lo que se genera con el Salón del Cómic, que podamos estar bromeando de esta... Porque son bromas, ¿verdad, Emilio? Pero bueno, es que en el mundo del cómic, como ganamos tampoco, o nos reímos mucho, o lloramos. Así que mejor nos reímos. Pues bueno, pues un aplauso para Emilio. Muchísimas gracias. Vamos a ir, nos queda poquito tiempo, ahora viene después la charla de Amelia Navarro, también les invito a que se queden, va a estar Juan Álvarez moderando esa charla. Trabajaron los dos en común, nos contaba Amelia Navarro. ¿Comen? Que comemos los dibujantes de Monsella. Muy bien. Pues yo iba a decirle a Eduardo González, que no lo hemos pedido que venga, que también salga para acá. Un fuerte aplauso para él, por favor. ¿La quieres hacer de pie la entrevista, Eduardo, o sentado? Sí, sí, sí.
Menos mal que estaba pensando, menos mal que Emilio se salió el último, porque si no todos hubieran, se hubieran visto la obligación de quedarse de pie durante la charla, ¿no? Estábamos hablando, Eduardo, un poco de autores vinculados al Salón. Tú estás muy vinculado a la actividad del Salón, a la actividad de la Fundación. Cuentas, has hecho varias publicaciones con nosotros en esa colección que tiene Ediciones Idea, los archivos de la Fundación. También ahora mismo tienes dos exposiciones en Tenerife ahora mismo de tu obra. Malaria, que la comentábamos antes, que está en el convento de Santo Domingo de La Laguna, y Tercer Acto, que está en el IAS, ¿no? en el Instituto de Atención Sociosanitaria de Tenerife. Y bueno, un poco, tenemos ya poquito tiempo, si nos quedan unos 5 o 10 minutos. Cuéntanos cómo es tu experiencia de estar con nosotros. A mí me gustaría también que, si quieren decir algo que sea menos bueno, con respeto siempre, que también lo diga, que se sientan en confianza para hacerlo siempre y cuando sea para mejorar, ¿no? Porque siempre hay margen de mejora. Estamos trabajando ya en esa calle para Francisco Medina, después de la recomendación de Emilio Navarro, de Emilio Bernárdez, pero más cosas que podamos hacer. No sé. A ver, yo me cuesta mucho criticar una actividad así, sobre todo porque, como tú dijiste antes, nosotros vinimos después de Manolo, Patricio, yo, Burgasol y tal. Eduardo Serradilla, que también está por allí. Eduardo, que estaba allí también y tal. Vinimos unos cuantos y éramos 4 o 5 tipos haciendo aquí con los cubos de pintura y reciclando la moqueta de todos los años, haciendo nuestro pequeño saloncito allí. Cogidas y a ver quién podíamos traer. A mí me contaron una vez, Eduardo, no sé si es verdad, que cogieron una piedra que se habían encontrado en un almacén, la pintaron de verde con spray y dijeron que era la kriptonita de Superman, ¿no? Sí. ¿Eso es cierto? Sí, lo pusimos ahí, había que hacer algo sobre Superman y una piedra, pues no servía también. Un cacho de la roja, yo qué sé lo que fuera. Entonces sé lo que significa eso, por eso yo ahora disfruto tanto el salón porque lo veo a ustedes trabajar. Yo vengo de invitado, ¿no? Y disfruto, Eduardo, espero que también. Yo eso, valoro mucho lo que es una actividad así, ¿no? Además que estuvimos muchos años aquí sin Salón del Cómic, nosotros dejamos hacerlo en el 2006 y hasta el 2018 no volvió. O sea, estuvimos 12 años sin Salón del Cómic y se nota, la gente se diluye, la afición cada vez se va separando más. Esto es un gran aglutinante de la afición y da la oportunidad a gente. Aquí vienen muy lejos y eso es verdad. Yo he ido a 40 salones en todas partes, en Barcelona, he estado en Angoulême también, he estado en Avilés, he estado en todos sitios, ¿no? Y sabes lo que cuesta salir de aquí y ver otras realidades de todo esto, ¿no? Entonces, que traer eso aquí, ¿no? Traer a tantos autores, a tanta gente, a la gente de aquí también, darle una oportunidad, ¿no? Yo tengo un montón de compañeros que deberían salir más, deberían tener más oportunidades, ¿no? Y yo qué sé, es bonito todo esto, ¿no? No sé, son días especiales, yo disfruto mucho el salón, yo me lo paso muy bien. Pues además, también lo que estaban diciendo antes, creo que lo estaban comentando, ¿no? Lo que tienen los grandes eventos de muchas exposiciones, son casi 40, ¿no? Las que hay este año. Sí. 40 exposiciones, muchísimos autores que vienen de fuera, de aquí también. Tienes un montón de actividades, de actos y tal. Pero sin embargo sigue teniendo la calidez de un salón pequeño, ¿no? Un salón como puede ser Avilés o algo así, donde puedas tomar una caña con un autor, le puedas charlar con todo el mundo, donde sea un evento dedicado más al cómic que al merchandising. Entonces eso se valora mucho. Yo lo valoro un montón. Yo voy a hacer una confesión, te he dejado un poco para el final, porque, y esto es una cosa personal, yo tengo pocos amigos, te conozco a mucha gente, con mucha gente me llevo muy bien, y hay mucha gente a la que quiero, pero tengo pocos amigos. Y yo tengo que confesarles que uno de los grandes amigos que tengo a día de hoy, no sé lo que puede pasar mañana, igual nos peleamos por cualquier cosa, pero es Eduardo González, y es una de las grandes cosas que me llevo del salón. He tenido oportunidad de conocer a personas como Eduardo, muchos de ustedes están en esta sala, que a día de hoy son, los considero amigos míos, son personas con las que se puede contar para un problema, y creo que eso nunca hubiera ocurrido si no nos hubiéramos encontrado en esta plaza. Yo creo que nunca hubiera pasado algo similar, y eso es una de las cosas que más, pues yo a nivel personal más tengo que agradecer. Sí,
Sí, yo también. También. es bonito ser amigo aquí. Eso, Lucas, por ejemplo, y otra mucha gente con la que hemos podido, con la que hemos podido estrechar lazos, ¿no? Y eso es fantástico, ¿no? Sí, sí. Pues un fuerte aplauso para Eduardo, por favor. Vamos a ir terminando ya, porque en breve pues ya llega por ahí, empieza la charla de Amelia. Les invito a que se queden, pero sí me gustaría, Amelia, pasa si quieres, pero sí me gustaría, para terminar en alto, porque hemos hablado de él hoy, pero no muchos le ponen cara, no sé si va a querer salir, pero sí me gustaría pedirle a Goyo que se acercara, o si no que le pasen el micro. Goyo, ven para acá, vamos a dar un aplauso para que se anime, por favor. Venga, Goyo. Porque creo que Goyo es el espíritu vivo de Santa Cruz Comic. Goyo, ¿lo haces de pie también, no? Yo me siento. Pero tienes que ponerte el micro cerca de la cara, Goyo, para que se te escuche. Cerquita aquí, eso. Goyo, te nombrábamos al principio, no estabas. También hago esto para tirarte las orejas por llegar tarde, porque tú siempre nos regañas si llegamos tarde. Tomás lo sabe. ¿A qué no? Que sí, hombre, que sí. No me regañes a mí ahora aquí delante de tanta gente. Lo están grabando, Goyo. No me regañes delante de tantos amigos. Claro que yo a ti nunca te regaño. No. Bueno, Goyo, muy breve. Dime. Tú, que llevas desde la vuelta del Salón 2018, Iván lo decía antes, eres la persona que nos has permitido construir todas estas exposiciones, todas estas cosas. ¿Qué tienes que decir acerca del Salón? Que sea políticamente correcto. Pues no sé si decir algo, porque... Goyo, se está grabando, ¿eh? Goyo. Yo lo veo todos los años mejor. Más trabajo, pero mejor. Cada día va creciendo más y me encanta. Me encanta porque se conoce a personas, amigos, no muchos, pero bueno. pero están bien. Dime. Dime, dice. ¿Y qué recuerdo te llevas de aquí, Goyo? Si te tienes que llevar uno, aparte de conocer a Iván Retamas, que antes dijo, mis recuerdos que he conocido a Goyo, ¿cuál te llevas de aquí? Hombre, a mí me gusta el primer recuerdo cuando empecé en el Salón del Cómic, que ninguno sabíamos lo que teníamos que hacer. No, es verdad, nadie sabía. No, estábamos corriendo como pollos sin cabeza. Sí, y sí. Salió estupendamente. Yo creo que fue uno de los mejores salones que ha salido. Porque ninguno sabíamos lo que hacía. Y Goyo, y te hago otra pregunta, ¿y ahora sabemos lo que tenemos que hacer? Bueno, no tanto, pero ya estamos mejor. Ya estamos encarrilados. Muy bien. Pues Goyo, gracias. Te voy a dar una. Un fuerte aplauso para Goyo, por favor.